El Inter empató el clásico con la Juventus 1-1. El conjunto de Simone Inzaghi empató de local con gol del bosnio Edin Dzeko al minuto 17, mientras que en el final del partido el argentino Paulo Dybala de penal al minuto 89 marcaba el agónico empate. El equipo de Allegri no encuentra el camino y queda cada vez más lejos de los líderes en la Serie A. En el conjunto local fue titular Lautaro Martínez e ingresó Alexis Sánchez en el segundo tiempo, mientras que en la Juve fue titular Cuadrado e ingresó Paulo Dybala en el complemento. Con este resultado el Inter quedó tercero a 7 puntos del Napoli y del Milan buscando defender el Scudetto, mientras que la Juventus quedó relegada a la sexta posición a 10 puntos de los líderes.